En la permanente ofensiva desplegada contra las economías ilícitas del grupo armado organizado ELN, fueron capturados en flagrancia dos sujetos que se movilizaban en un vehículo y transportaban pasta base de coca. Tropas de la fuerza tarea Vulcano, mediante información de inteligencia en desarrollo de un puesto de control militar en el sector tres curvas de la vereda Miramontes del municipio de Tibú Norte de Santander, se logró la captura en flagrancia de dos sujetos indocumentados que se movilizaban en un vehículo en el que transportaban 147 kilos de pasta base de coca los soldados lograron la ubicación de un compartimiento en el piso de la carrocería donde encontraron 73 paquetes con un peso de 147 kilos de pasta base de coca esta sustancia fue verificada por unidades de la compañía antinarcóticos de la policía nacional avaluada en 448 millones 350 mil pesos los sujetos capturados y el estupefaciente fue dejado a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de judicialización.